El viejo Nicasio no acaba de hallarse a gusto con el aspecto de la mañana. Mala cosa era coger el camino a pie y que le cayera arriba el aguacero y se botara el río y se llenara de lodo la vereda del conuco. La desgracia es uno de los cuentos emblemáticos del profesor Juan Bosch. Nos plantea de inicio al viejo Nicasio que en un día que presagia mucha lluvia, un gran aguacero, se nos presenta preocupado por la situación debido a que es un agricultor que tiene que esperar que se sequen lo sembrado, la cosecha, para poder luego entonces proceder a negociar con ella. En este texto se plantean una serie de reflexiones, de problemáticas, de conductas, de posturas frente a realidades como la dignidad humana, la fidelidad de pareja, el respeto a la familia, el marido, los hijos, el padre, el respeto incluso a los antecesores, como el que le reclama Nicasio a la hija en relación con su madre muerta ya. Y bueno, este texto podríamos hablar de él en múltiples dimensiones, pero en cuanto a los valores que se desprenden del mismo, los podemos clasificar en valores literarios. Juan Bosch es el representante principal en nuestro país del realismo social. En el orden lingüístico, es un documento social que nos permite y ver reflejada el habla popular de nuestros campesinos, por ejemplo. Y en el orden ético o moral, tenemos entonces, como ya dije, el valor de la fidelidad que reclama el padre, pero igualmente el valor de la compasión, puesto que frente a esta situación en que otros optan incluso por matar, el padre, que incluso confiesa las ganas de hacerlo con su hija, le da la oportunidad de que se vaya, recordando a la esposa, a la madre de Inés. La vergüenza es otro de esos valores que se plantean aquí, la idea de que tenemos que sentir vergüenza de nuestros actos cuando estos son negativos. Le manda a salir por otro lado para que los niños no la vean. Y bueno, tenemos también la idea de justicia de por medio. Justicia frente al hombre que ha sido víctima de la infidelidad del marido. Y esa idea que tiene el padre Nicasio de que este hombre no se merece lo que ha pasado, como tampoco se lo merece la difunta madre de Inés. O sea que estamos hablando de aspectos centrales de la cultura dominicana y universal en cuanto al sistema de valores que el texto pretende refrendar. Así que es un texto muy interesante que nos lleva a hacer esas reflexiones. Creo que la juventud dominicana y la juventud de todas partes del mundo, frente a textos como este, se enfrentan a esa necesidad de reflexionar sobre la conducta que exhibimos, tanto frente a los demás como fuera de la visión de los demás. Porque la infidelidad suele cometerse a escondidas,
pero tiene un impacto luego social, una vez es descubierta, que merece la pena reflexionar. La desgracia aparece en este hermoso libro titulado Cuentos y Valores, que contiene un conjunto de textos que pretenden fomentar el desarrollo de la conciencia moral, de la conciencia ética de nuestros lectores, sobre todo de la juventud. Y no está de más invitarles a todos a que lean este material, que servirá de mucho provecho para la formación en valores de nuestra juventud.